Hola de nuevo, otro vídeo más hablando sobre lectura automovilística. Y nada, el libro de hoy vino de rebote, vamos, una sugerencia que se dio y bueno, pues decidí leerlo. Hablo del libro Volando sobre el asfalto de Antonio Lobato. No es que tuviera un concepto de dicha persona, porque no lo conozco y no puedo sacar una opinión, aunque muchos pues llegaba a detestar, pues, simplemente porque parecía el rascachepas de Fernando Alonso. Leyendo este libro he comprendido muchas cosas y la verdad, aunque me guste la Fórmula 1, pues, y más que nada el mundo de la televisión y cómo se mueven y todo lo demás, pues la verdad es que es interesante. A mí realmente me ha gustado. Lo primero es porque está contado en primera persona y puedes conocer un poco más a Antonio Lobato, a lo que es su personalidad. Y sobre el tema este de que a veces podía llegar a ser cansino con Fernando Alonso, he llegado a comprender el por qué puedes llegar a pensar eso. Y la verdad es que, perdón, Fernando Alonso y Antonio Lobato se nota que son amigos. O sea, se nota que son amigos. Aquí analiza las temporadas 2004, 2000, 2005 y 2006. La analiza, vamos, día a día, me refiero al tema de las carreras, siempre con una perspectiva de lo que es el mundo de la televisión, donde él se mueve. Y tiene muy buenas anécdotas y por eso digo que comprendes, y yo también lo haría con un amigo, por supuesto, que se hable de él, más que nada aparte de lo que es laboralmente, pues porque hay una amistad. O sea, se nota o da a entender en este libro que hay una amistad. De hecho, el prólogo es de Fernando Alonso y la verdad, nada más leer el prólogo te das cuenta que te va a interesar. Te va a interesar si quieres saber un poco más de esta persona, de su personalidad y el entorno que le ha rodeado en lo que es, le ha rodeado y le rodea en la Fórmula 1, pero más en estos años donde el boom de la Fórmula 1 fue impresionante. Ya sé que la Fórmula 1 existía antes, yo no soy un gran aficionado de la Fórmula 1, eso también lo voy a decir, aunque en mi casa pues se ha mamado la Fórmula 1 desde, vamos, mucho antes de Fernando Alonso, que yo, la verdad, con mi padre y con mi hermano no he podido tener una conversación de Fórmula 1 porque yo me aburría y me sigue aburriendo la Fórmula 1. La sigo, pero no soy un fanático. Pero bueno, a lo que voy, os dejaré el ISBN también por si lo queréis leer. Yo lo recomiendo, ya sea que te caiga bien o mal el autor, pero si quieres conocer cómo se gestó esto del boom de la Fórmula 1 y conocer un poco más de la personalidad de Antonio Lobato, lo recomiendo, de Antonio Lobato y de los que rodean, que también está muy bien. A mí, todo el mundo que él ha rodeado, que ha rodeado la Fórmula 1 en esos años, espectacular. Y por supuesto la historia de Fernando Alonso, de esos tres años, está chapó. La verdad es que me ha gustado, ha sido un libro que me lo he leído en cuatro días, o sea que es interesante. La verdad es que lo recomiendo. Ahí lo dejo, Volando sobre el asfalto, de Antonio Lobato. Y bueno, vamos a por el siguiente, que estoy deseoso de empezarlo. O sea que ya os comentaré. Un saludo.